aplauso al Rey, que bueno. Le damos la bienvenida a todos esos hermanos de la diáspora que hoy nos están viendo. Este aplauso es para ustedes, hermano. Feliz Navidad en noviembre. Que Dios me los llene de bendiciones hermosas, lindas y preciosas. Esta semana, wow, que ha sido tan hermoso, hermano. Yo tengo el alma, yo no sé qué me pasa, hermano. Tengo el alma bien sensible. El hecho, yo sí sé que me pasa. El hecho de estar sumergido en la palabra de Dios día y noche, día y noche, día y noche. Todos los días, al predicar por el live de nosotros y tener tanta gente con tanta necesidad, conocer gente de otros países. Esta semana Janet, mi tsunamita bella, le predicó a una de por allá, no sé de dónde. Janet, ¿tú estás por ahí? No sé, ¿De dónde era ella? De México, mira, se la ganó. Se quería quitar la vida y Janet le habló en el avión del video y se la ganó para Cristo. Dale un aplauso a esa muchacha, que está lo más linda y bella. Que Dios me la cuide. ¿Cómo Dios está haciendo esta extraña obra, hermano? Del rincón de una esquina de mi casa, poder llevar. Los otros días fue alguien a poner algo de Claro, era, ¿verdad, más? De Claro. Y a mí no me gusta, hermano, cuando alguien viene a casa yo me escondo, porque no me gusta que después estén diciendo, tú sabes. Y entonces entró, ellos no vieron, estaba José con ellos ayudándolo, y de momento él tiene que entrar a la oficina a poner el cable, y cuando dice, adiós, esta es la pared donde predica el pastor, porque yo lo veo todas las noches. Yo dije, mira, hasta la pared conoce mi alma, alaba a Dios, mi alma bendice. Yo me sentía tan feliz al ver, ¿verdad?, cómo la palabra ha corrido, hermano. La vida mía, dicen que la vida comienza después de los 60. Dígame, los de 60, dígame. No os guilléis, dice el onceno mandamiento. Y cuando nosotros sentimos esa bendición tan linda de poder saber que nuestra vida tiene propósito, pues me he dado cuenta que hay algo que es vital. No habría manera, hermano. Se han cumplido hoy 219 noches predicando corrido. Y quiero decirle esto porque quiero que usted entienda, humanamente eso no es posible. Yo voy a decirle un secreto que lo sabe solamente mi esposa. Ha habido un momento que yo me he sentado allí 5 minutos antes y no sé. Ha habido un momento que tengo una prédica, ¿verdad, más? Converso con todo y Dios dice, eso no es, predica esto. Yo digo, ay, Dios mío, Jesús. Y ahí es cuando me doy cuenta que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. Él es a través de su Santo Espíritu el que le está ministrando a vidas en otros países, Perú, Bolivia. Tengo gente de España, tenemos gente en los Estados Unidos, de Wisconsin, y esas cosas. Me dicen que yo lo pronuncio mal, una me dijo Connecticut, no diga Connecticut, es Connecticut. Y yo digo, para aprender inglés todo lo que hay que hacer es abrir la boca, Connecticut, ¿entiendes? Y yo digo, Dios mío, tráeme tú la ayuda, tráeme tú la bendición, porque yo quiero estar en comunión. Entonces, ¿qué ha pasado? Que al pedirle tanto a Dios, déjame sentir lo que ellos viven. Hermano, mi alma se ha puesto, chacho, que cualquier cosa es una cosa que tengo que pelear, hermano. Tengo que lidiar con mi alma porque se entristece, pero es la tristeza del dolor. Mire, yo hice una prédica el viernes, que es el Día de las Mujeres. Y yo quisiera, como esas mujeres abrieron su corazón diciendo cosas inconcebibles, que aunque yo no decía sus nombres, salían sus nombres cuando ellas escribían, ellas lo sabían. Abrían mi vida, yo sufrí esto, y yo pasé esto, y pasé una violación de niña, y a mí me pasó esta situación. Y yo decía, Dios, ¿qué confianza tienen que tener ellas con mi alma y mi corazón para que se abran de tal manera, verdad? Y me di cuenta de algo. Eso no es posible si tú no estás viviendo en la presencia de Dios. Todo lo que Dios me ha hablado en las últimas 3 semanas tiene que ver con la presencia de Dios. Y hoy vengo a contarte porque le pedí a Dios, Señor, esta vez fui yo que se lo pedí. Me gustaría hablar de la presencia de Dios. Me gustaría traerle a la iglesia algo que ellos puedan relacionar con vivir delante de ti, con las cosas que ocurren cuando tú estás con nosotros en Walgreens. Usted sabe que usted siempre va a Walgreens. Cuando tú estás con nosotros en Walgreens, cuando tú estás con nosotros en el carro, cuando tú estás con nosotros en el baño,
cuando tú nos acompañas en medio de los tapones terribles de este país, cuando nosotros sabemos que no importa lo que hagamos, tú estás ahí y estás ahí para bendecirnos. Y me dio una historia. Yo compartí un poquito en la semana, pero hoy voy a darle la prédica completa, porque es que llevo tanto tiempo, llevo casi 2 semanas pensando en esto, hasta que por fin llegó la revelación. Y hoy me siento capacitado para podértela compartir. Voy a darte una lectura primero. Es un poquitito, no es que sea larga, pero es la historia que quiero contarte, para que en base de esa historia podamos entonces entender lo que hoy vamos a hablar. Segunda carta de Samuel, desde el capítulo 6 hasta el verso 1 hasta el 11. Voy a leerle. Dice así: una vez más David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel, y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios sobre la que se invoca su nombre. Esa arca que usted está hablando es esta que está aquí, ¿ve? Esto es un tipo y sombra de esa arca. En nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Los querubines son estos dos que están aquí, ¿verdad? Que nuestro hermano siempre Orlando nos los hizo. Segunda de Samuel 6:3 dice: colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban a son de arpas, liras, panderetas, citros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo. De modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obededón, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses. Diga conmigo: 90 días. Repita: 90 días. En la casa de Obededón de Gat. Y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Ok. Yo quiero contarte esa historia conforme yo me metí ayer en ella. Y empecé a nadar y a nadar y a nadar a través de esa maravillosa historia del Señor. El rey David había logrado grandes conquistas. Había llegado por fin a su trono. Ya el rey Saúl había muerto. Y llegó la hora de él reinar. David siempre había sido un enamorado de la presencia de Dios. Si usted conoce la historia de David, sabe que él, desde que era pastor, escribía salmos y cánticos. Y él también era músico, tocaba la lira, ¿verdad? O el piano, si fuera este tiempo. Y adoraba a Dios con su alma. Él se perdía en la presencia de Dios. En la noche, mientras su rebaño dormía, él estaba adorando a Dios. Y él amaba tanto y tanto su presencia que cuando pelea, ¿se acuerda de usted que peleó con aquel gigante, Goliat, lo derrotó? Saúl lo llama, pero no para que fuera su guerrero. Lo llamó y lo puso a tocar piano para él. Porque Saúl tenía un montón de demonios. Usted sabía que Saúl tenía muchos demonios en su mente. Y le ponía música cristiana, música de adoración. Y cuando la ponía, los demonios, mire, se calmaban. Cuando usted sienta mucha tensión en su vida, ponga música cristiana. Digo, música que adore a Dios. Puede ser instrumental, puede, no importa cómo sea. Pero porque esa música apacigua los malos espíritus. Nada, y estaba tocando y un día se levantó y Saúl le tiró hasta con una lanza, porque Saúl tenía la envidia. Esa era la puerta que abría todo lugar para que demonios se apoderaran de él. Tenía envidia de David. Y la historia no se la voy a hacer larga. Usted sabe que a Saúl lo mataron su hijo. Y quedó David como rey.
entre una de las batallas que había tenido Saúl, los filisteos fueron y conquistaron el arca. Esta arca, que no es un símbolo, aquí es un símbolo, pero en Israel, ahí habitaba la presencia de Dios. Ahí habitaba, y usted mira cómo Dios dijo que ahí habitaba su presencia. Por eso los querubines, y habían varias cosas dentro de esta caja, estaban dentro. Y cada vez que el pueblo de Israel se movía para algún lado, la caja tenía que ir, porque donde quiera que iba Israel, la presencia de Dios le tenía que acompañar. Pero como el rey Saúl era un rey perdido, sin dirección, no era un rey realmente con revelación, cuando los filisteos pelean contra él en Gat, se llevaron la caja. Se la llevaron. Y estuvo 20 años. Escuche lo que le voy a decir. 20 años Israel sin la presencia de Dios. Estuvo haciendo sus cultos como ellos los hacían. Hacían todo según Moisés le había mandado. Pero la presencia de Dios no estaba. No sé si usted ha visto en su vida que hay etapas, hay momentos donde tú estás bien claro. Y ahora tenemos que ser sinceros nosotros con nosotros mismos. Que tú sabes que tú estás caminando. Tú sabes que tú vienes a la iglesia. Porque tú vienes a la iglesia. Tú sabes que tú hasta a lo mejor hasta quizás hasta ahora. Pero tú sabes que la presencia no está. Hay muchas iglesias en nuestro país, fuera de nuestro país, donde hacen todo, y una música tremenda, y luces y efectos, y la presencia no está. Porque se olvidaron que la clave de esta vida no son los efectos, sino el que creó la vida. La presencia de Dios tiene que estar siempre puesta delante de tu vida. Y al levantarte en la mañana te sientes y todo. La cuestión fue que tan pronto se hace rey David, se levantó una mañana y dijo a sus ayudantes: la presencia de Dios no está en esta casa. Hace 20 años que nos robaron la presencia de Dios. Hace 20 años que esa caja está en manos de enemigos. Vamos a conquistar la presencia de Dios. Yo quiero que usted entienda que el que ama la presencia de Dios, si siente que la pierde, pelea por ella. Va a buscarla hasta el fin del mundo. Pero sin la presencia de Dios yo no me quedo. ¿De qué me vale llegar a una iglesia sin su presencia? ¿De qué me vale cantar un coro, ser una danzora, o ser un músico, o ser un pastor sin su presencia? Estaría como un címbalo que resumba, como una pandereta soca, o como un platillo que suena sin sentido. Así que salió y conquistó y lo logró. Y decide poner el arca en una. Usted sabe, los bueyes, eso, y una carreta. Él decidió poner el arca sobre la carreta. Puso a uno acá que se llamaba Abía y al otro se llamaba Usa. Y Abía iba adelante y Usa atrás. Y Usa estaban allí. Usa no era sacerdote, Usa no era levita, ni tampoco, él no tenía nada que ver. Él era un ayudante de David, un ayudante. Nada, treparon el arca. Y vino un momento que los bueyes, parece que pasaron por una ensenada y había un hueco y se viró. Y parecía que se iba a caer el arca. Y hay reacciones normales. O sea, si yo estoy aquí, hermano, y yo veo que eso se va a caer, yo, ay, Dios mío, a lo mejor no lo hago porque está pesadito, pero hago como el gesto, ¿verdad? De que no se caiga, que no se caiga. Usted no le ha pasado eso. No fue una reacción soberbia. Él simplemente dijo: ay, se cae la presencia. Puso la mano y cayó muerto. Y aquí comienza lo primero que hoy le voy a enseñar. Tenga bien claro su oído hoy espiritual. Nadie puede manipular la presencia de Dios. Dios le había dicho a Moisés: los únicos que podrán llevar esa arca serán levitas. Y tendrá una vara. Esta no la tiene aquí, pero tendrá una vara. Y cada uno cogerá la vara y cargarán el arca. Pero no tocarla con la. Y solo levitas, porque esos son los que yo escogí para eso. Porque el que no,
y ponga la mano, se verá conmigo. Y dice que cuando Usa hizo así, Dios se enojó. Y ahora empieza Dios a hablarnos a nuestro corazón. Hay mucha gente en los altares que no son levitas. Hay mucha gente predicando que ni tan siquiera conocen bien a Dios. Hay gente danzando que no tiene relación con Dios. Hay gente cantando, y músicos, y pastores, y ministros que no tienen una armonía y comunión con Dios. Y ellos tratan de traer la presencia y usted ve que salen muertos. Hay un montón de iglesias que cambiaron el sentido de la adoración. Yo no sé si a lo mejor es que estoy. No, yo eso no lo estoy. A lo mejor es que he acumulado juventud en mi vida. Y yo no sé si es que yo estoy mal, hermano. Pero yo veo ahora que para cantar a Dios hay unos efectos de luces tremendas. ¿Es malo eso? No es malo. Hay unos efectos hasta a veces hasta de fuego. Los cantantes vienen ahora. El último que vino aquí, yo le dije, ay bendito, déjame darle un pantalón porque tenía un joto acá. Este hay que comprarle un pantalón, parece. Yo dije, pero oye, espérate. ¿Usted se acuerda que cuando Dios le dijo a Moisés, yo quiero que el sacerdote vista de esta manera? Tiene que haber un respeto. Cuando la presencia de Dios se llama, tiene que haber en tenis y media. Se llega a quitar esa tenis, hermano, la peste sale uno cogiendo. Dice, ¿cómo es posible? No sé. A lo mejor yo estoy mal. Yo estoy orando. No, pues yo le he pedido a Dios, muéstrame Dios. Pero si el día que usted llegue por esa puerta y me vea con un mahón joto, corra por su vida. Porque yo tengo una revelación de que este lugar es santo y que este lugar hay que tener un respeto y un cuidado tan grande. Entonces hay gente que ha utilizado muchos medios para traer la presencia de Dios. Medios para traer la presencia de Dios. Sumamente peligroso, porque son los que están poniendo el arca en la carreta. Dios le dijo a Moisés, solo los levitas con esa vara la llevarán. Y cuando empezamos a manipular, pastor, ¿y qué es eso de manipular? Usted no se acuerda, hermano. Ahora no, a lo mejor hasta se olvidó. Pero antes daba un concierto. Viene un concierto y viene, vamos a poner cualquier nombre, ¿verdad? Para que nadie se sienta, ¿verdad? Y ahí usted veía que el concierto habían 16 mil vidas. Esa noche el Coliseo lleno, completo. Y al otro día, domingo, en la iglesia no iba ninguno. Porque para ellos adorar a Dios era el concierto, era el músico, era el cantante. Ah, ese sí. Hoy no está malo, pero se te olvidó que Dios había pedido reunir la iglesia. No tengáis por costumbre el dejar de congregarse. Y son muchos los que en el camino han muerto. Son muchos los que han ido pereciendo. Cuando nos cayó María, ¿se acuerda? ¿Cuántos pastores, hermanos, se fueron? ¿Usted sabe lo que es? Dígame usted como oveja. Que mañana usted venga, el domingo que viene a este culto, y alguien se levante aquí y diga, el pastor Ricky le ofrecieron un ministerio en China. Así que, y le van a pagar un montón de dinero. Él les manda una carta, decirle que los amo mucho, los quiero, pero Taiwán es a Dios en China, ¿ves? ¿Entiendes? Sí, Taiwán. Y usted dice, pero ¿por qué nos abandonó? Un pastor no abandona a sus ovejas. Alguien que diga amén conmigo, iglesia. Aunque estemos pasando la que estemos pasando, aunque nos tengamos que reunir allá afuera y nos mojemos con chancleta, la iglesia que Dios me dio, por ella tengo que morir. Si eres
El verdadero pastor jamás deja sola a sus ovejas. La única forma que la deje sola es cuando va a buscar la perdida y deja a los guardianes velando las otras. Pero no nos damos cuenta, hermano, lo que estaba pasando. Toda la circunstancia. Así que cuando David ve que Usa cayó muerto, dijo: ahora sí es verdad, Dios está enojado. Y dijo: yo no la muevo más. De ninguna manera voy a hacer que nadie toque el arca. Quieto, todo el mundo tranquilo. Y empezó a mirar así para los lados. Y dijo: mira, allá hay una finca. Allá hay una finca. ¿De quién es esa finca? Dijo. Le dijeron: de un señor que se llama Obed Edom. Obed Edom. Y él sirve a Dios. ¿Qué va a servir a Dios? Es un loco que está allí metido. Y pero él hace algo. No. Bueno, no podemos mover el arca de la manera de antes. Así que todo el mundo vaya despacito y vamos a llevarla a la casa de Obed Edom. Obed Edom estaba como todos los días sembrando, chequeando cómo están las yucas, cómo estaba la cebolla, velando. Tenía gallinas, las gallinas que a veces pasaban 3 días y no ponían huevos. Tenía unas vacas flacas allí, pero él vivía día a día. Tenía un joyo con la mujer, que aquello era terrible. Siempre estaban peleando. Eso era, parecían que estaban en la lucha libre. Los hijos no servían a Dios, no adoraban a Dios. Y de momento mira y dice: ¿quién viene ahí? Se ha formado. Usted sabe cuando hay un accidente en Puerto Rico que se forma un tapón de una hora. Y todo el tapón, tú dices: ¿qué pasó? Y es la gente averiguando. Y tú también lo haces averiguando. Y el tapón, pues estaba todo el mundo así. Y de momento él ve que viene y pregunta: ¿pero qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y nadie le dijo nada. De momento ve que llega el rey y dice: ah, ahora sí es verdad. Si llega el rey, o me viene a matar, o me viene a pedir comida. Y ninguna de las dos se la puedo dar, ni mi vida, ni la comida que me queda. Y el rey llega a la casa con su grandeza, sus grandes caballos. Se detiene y le dice: Obed Edom. Dice: ese mismo soy yo, mi rey. ¿Qué desea? ¿Qué quiere? Tengo que dejarte esta cajita aquí. En tu casa tengo que dejar esta caja. Mire cómo la Biblia no da más detalles. Y yo me puse a pensar: Señor, ¿por qué no le dio más detalles? Porque si él le hubiera dicho a Obed Edom, Obed, el último que la tocó se murió, Obed hubiera dicho: aquí no la traiga, no me la traiga, porque eso trae muerte. No, no le dijo nada, déjamela ahí, ponla, mira, puedes ponerla en el área de la casa, la puedes poner en el, donde tú quieras, a mí no me molesta. Deja que entre el arca en tu casa. Quiero hacer un paréntesis nada más, para acordarles a ustedes las cosas que ocurrieron cuando Cristo entró en las casas. ¿Ustedes se acuerdan de Jairo? ¿Se acuerdan que Jairo tenía una niña bien enferma, bien malita? Y de momento va donde de Jesús: Jesús, ve a mi casa. Jesús le dijo: yo voy a ir. A mitad de camino le dijo: no vaya, que ya se murió. No vaya, que ya se murió. Y Jesús miró a Jairo y le dijo bien claro: ten paciencia, estate tranquilo, que Jesús va para la casa. Y si Jesús entra en la casa, va a haber una bendición del cielo. Y usted se acuerda que él entró, encontró a la muchacha y le dijo: Talita Kumí. Y se levantó y adoró a Dios. Porque cuando Cristo entra en la casa, hay sanidad. Alguien que diga amén conmigo. ¿Se acuerda de cómo se llamaba el chiquitito aquel? Yo los chiquititos tengo problemas con ellos. Zaqueo. ¿Se acuerda de Zaqueo? Zaqueo era el ladrón, el pillo, el que robaba, tan trepado encima un palo. Jesús lo mira, oiga qué tremendo, que un enanito fue el único que hizo que Cristo tuviera que mirarlo hacia arriba. Porque cuando uno tiene deseo de alcanzar algo de Dios, usted va a mover la bendición. Y le dijo: baja de ahí, Zaqueo, que hoy
entro en tu casa, hoy me meto a tu casa, hoy voy a hacer algo en tu casa. Y cuando salió de la casa, Zaqueo salió convertido, Zaqueo salió sanado, Zaqueo salió a restaurar el dinero y se convirtió en una bendición del cielo. ¿Te acuerdas cuando fue a la casa de Pedro que sanó a la suegra? Coja oído, si usted tiene problemas con la suegra, no la invite cuando llegue Cristo, ¿sabe? Pero entró y cuando vio allí, le dijo: que la suegra está enferma, déjala que vea la luz, déjala que vea la luz. Pedro, por favor, déjame ir. Y la suegra fue ¿qué? Sanada. Se metió Cristo y hasta la suegra se sana, hermano. Cambia todas las situaciones. ¿Cuántos saben que Jesús se metía en la casa de Marta, María y Lázaro y se tomaba un cortadito con ellos y pasaba un tiempo? Porque donde Jesús se mete en la casa hay comunión, hay bendición, hay unción. ¿Cuántos tienen la presencia de Dios en su casa? Así que habiendo hecho esa salvedad, voy a continuar la historia. Es sumamente importante. Llegó el arca allí a la casa de Obed-Edom y tuvo, diga conmigo, 90 días. 90 días. El rey lo dejó y dijo: si se muere, que se muera este. Entonces, una mañana, Obed-Edom va a chequear las gallinas. Las gallinas que no daban huevo en 3 días. Ahora parecían pitchers de béisbol sacando huevos. Una docena, 2 docenas. Las vacas empezaron a dar tanta y tanta leche que si no llegaba la leche se derramaba. Fueron a verla. ¿Pero qué es esto? Yo sembré unas uvas y parecen aguacate. Empecé a ver el terreno y aquel terreno que era árido se convirtió en un terreno bueno. De momento comenzó a haber bendición y en todo lo que era económico comenzó una prosperidad tremenda, una bendición de Dios. No llovía por ningún lado, pero en la casa de Obed-Edom llovía. Había prueba afuera, pero en la casa de Obed-Edom había bendición. Y de momento, una mañana se levantó y la doña le dice a Obed-Edom: baby, usted sabe que yo lo quiero a usted mucho. Pedro, Dios, ¿qué es esto? ¿Tú me estás hablando a mi mujer? ¿A mí? Sí, papi, esto es chuloto. Usted es el Obed que mueve en mi vida el Edom. ¿Ah? Usted es lo más que yo quiero. De verdad. Y tú me amas. Ay, muchacha, ven para acá. Y en vez de que los vecinos oyeran: mira que te voy a matar, que te voy a jalar. Se oía ahora: ¿de quién es esa boquita? Había un romance. Porque donde está la presencia de Dios, el matrimonio vive en paz. Donde está la presencia de Dios, no hay pelea. Pero espérate. Tenía hijos y los hijos eran más malos que el diablo. Esos hijos rebeldes, terribles. Y los hijos empezaron a decirle: papá, no sé qué pasa, pero yo me acerco a la cajita y empiezo a sentir algo especial. Papá, tú podrías hacernos como un corito. Maestro, sol mayor, acuérdese. Podría hacernos un corito. La verdad es que yo soy perseverante, hermano. La última vez desafiné bárbaramente. Pero yo soy así, hermano. Si usted tiene problemas, llame al apóstol. Y se juntaban los hijos por la mañana, Obed-Edom y la mamá, y cantaban: en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar. ¿Alguien la sabe? Necesitas a Jesús. Mira que feliz se vive, mira qué feliz se vive con en el hogar. Mira, se vive, mira con
Jesús en el hogar. Y los hijos le dijeron: yo quiero pertenecer a la danzora, yo quiero cantar en el coro, yo quiero meterme más en las cosas de Dios, yo quiero meterme más en la voluntad de Dios, porque donde Dios se mete su presencia, y los hijos empiezan a servir a Dios y se empiezan a meter con Dios. ¿Alguien dijo amén? En el hogar, es facilita. Tú necesitas a Jesús en el hogar. Tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Aquella, esa familia linda, esa familia creciendo. Ok, siéntese un momento. A los 90 días alguien del rey pasó por la casa, vio los frutos. Obededón dando un beso a la doña en una esquina, los hijos leyendo la Biblia, metiéndose con Dios, y fue donde el rey: mi rey, le tengo noticia del arca. Y el rey dijo: se murieron todos, ¿verdad? Se murieron todos. Le dijo: no, mi rey, esa casa ha prosperado, esa casa ha sido bendecida. Tú miras alrededor y ves pobreza, necesidad, dolor, y mira la casa de Obededón y ves bendición y ves gozo y ves alegría y ves que Dios está con ellos, que Dios bendice a sus hijos, que Dios bendice cada paso que da. Y el rey dijo: amén. Dios ya no está enojado con nosotros. Vayamos a buscar el arca. Corramos. Y allá fueron. Óigame. Y el mismo día, de momento, Obededón mira afuera y dice: ¿quién viene ahí? Le dicen: el rey. Wow. En menos de 90 días tuvo dos visitas del rey, uno que no conocía a nadie. Le dicen: el rey viene a hablarte. Cuando el rey llega: Obededón, ¿cómo ha estado? Y él le dice: mira, mi señor, desde que llegó esa cajita que tú pusiste, desde ese día que llegó, mi casa ha sido tan bendecida. Mi casa ahí sanida. Ya no hay pelea, ya no hay grito, desde que tu presencia está aquí. Y él le dice: Obed, me la tengo que llevar. Y Obed le dice: ¿Qué? Me la tengo que llevar. Ella le pertenece a Israel. Él le dice: por favor, Señor, no te la lleves, no te la lleves. Él le dice: lo siento, Obed, se tiene que ir conmigo. Y Obed tomó una decisión, la decisión más importante de su vida. Se pudo haber quedado: oh, yo perdí mi ministerio, oh, yo perdí todo, ya Dios no me ama, llorando en un lugar. Pero decidió decirle al rey: si tú te la llevas, yo y mi casa se van detrás de ella. A mí no me importan riquezas, a mí no me importan frutos, a mí me importa la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero la presencia de Dios. Y comenzaron a llenarse de una unción tan grande y fue tan hermoso. Y ahora usted va a ver cuatro revelaciones de lo que es decidirse perseguir la presencia de Dios. Vamos a la primera. Primera de Crónica, capítulo 26, verso 4 hasta el 8. Dice así: Primera de Crónicas. Aquí se lee nombre por un tú y siete llaves. Cualquier error que cometas, tú no te haces caso de nada, ¿ok? Los hijos de Obededón fueron Semaías el primero, Josabat el segundo, Joa el tercero, Zacar el cuarto, Natanael el quinto,
Cámbialo rápido. Amiel el sexto y Sacar el séptimo. El octavo Peltuay. Dios bendijo a Obed-Edom con muchos, muchos hijos. Semaía, el hijo de Obed-Edom, también tuvo hijos, los cuales fueron jefes de sus familias patriarcales, pues eran hombres muy valientes. Los hijos de Semaía fueron Onni, Rafael, Obed, El Sabat y sus hermanos Eliú, Samaquía, todos ellos hombres valientes. Todos estos eran descendientes de Obed-Edom, tanto ellos como sus hijos y hermanos eran hombres muy valientes y fuertes para el trabajo. En total, los descendientes de Obed-Edom fueron 62. 30 años después de haber vivido una experiencia, sus hijos, sus nietos, seguían sirviendo a Dios. ¿Alguien podrá alabar a Dios? Yo te tengo que decir esta noche a ti, que tú le estás enseñando a tus hijos, que tú le estás enseñando a los nietos a cantar la canción de Bad Bunny, a hablar malo, porque es tiempo de acercarlo y decirle a tus hijos y a tus nietos: métanse con Dios, que Dios tiene algo grande, que Dios va a cambiar destino, que Dios viene a sanar. Si se meten con Dios, serán hombres fuertes y valientes. Y por donde vayan prosperarán y la bendición de Dios estará con ustedes. Espérate que me tengo que ir. Y venga, segunda revelación. Primera de Crónicas capítulo 15 verso 21. Escuche ahora se va a sorprender. Primera Crónicas 15 21. Dice así: Matatía, dicto es el nombre de Dios, Elifeleú, Micnías y Obed, Edón, Jeyel y Asasía tenían arpas de 8 cuerdas para guiar el canto. Espera. Pastor, si usted me dijo que lo que bregaba era con vaca, usted me había dicho a mí que él no sabía ni bregar ni con él mismo, que él no conocía a Dios. Es verdad, hermano. Es cierto. Pero cuando tuvo 90 días en la presencia de Dios, desarrolló ser un adorador. No me digas que tú tienes la presencia de Dios y cuando cae la presencia tú estás viendo internet, tú estás mirando para el lado, tú no sabes ni dónde estamos. El que siente la presencia de Dios empieza a tocar su arpa, empieza a alabar a Dios, empieza a adorar a Dios. Yo conozco esa presencia. Maestro, ¿me lo puede dar en la mayor? Porque es que yo estoy bajito hoy de tono. Ajá. Sacó su arpa. Le dijo: mi rey, yo lo único que he bregado es con gallina. Mi rey, yo lo único que he bregado es con vaca. Sé ordeñar. Pero si usted me deja, yo quiero en el hogar. Tú necesitas a Jesús. En el hogar. Tú necesitas a Jesús. Mira qué feliz se vive. Mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Mira qué feliz se vive, mira qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Y pues, le digo: David, tú puedes tocar el arpa. Yo no sé qué ocurrió contigo. Y él le dijo: maestro, lo que pasa es que desde el día que usted dejó el arca, yo me levantaba en la mañana, iba a su presencia y le decía: Dios, bendice mi casa. Tengo hijos que se están perdiendo, que van por mal camino.
hijos que dejaron ministerio, que se descarriaron, que se apartaron, que se alejaron. Dios, devuélvemelos. Y uno a uno fue entrando. ¿Tú crees, mi rey, que yo podría estar sentado en una silla en un momento de adoración, cuando yo vi que tu presencia salvó a mis hijos y a los hijos de mis hijos? Lo único que puedo hacer es adorar, alabar y bendecir tu nombre, Dios, porque en tu nombre hay bendición, Señor. Voy a terminar, me falta ahí un pedacito. Primera de Crónicas 16:38. Como portero, David nombró ¿a quién? ¿Y a quién más? Tenía 68. Esa gente, bueno, no había televisión también. Y sus 68 hermanos, junto con Obed Edom, hijo de Jodutún, ay Dios mío, y Josá. Oiga eso. ¿A quién pusieron a guardar las puertas? ¿A quién? A Obed Edom. Yo le voy a decir algo. Hay mucha gente en la iglesia que desea ministerio. Yo quiero predicar, yo quiero ser, yo quiero cantar. Si tú no guardaste la presencia de Dios en tu casa, tú no puedes ser portero del templo. Para ser portero del templo, tienes que haber amado la presencia de Dios en tu casa. Tienes que haber metido a Dios en la prueba. Tienes que haber metido a Dios el día de gozo, el día de la alegría. Dios tenía que estar siempre. Y si Dios estaba allí, tú sabías que Él te acompañaba. Y por último voy a terminar con esto, y esta es la última. Primera de Crónicas 26:15. Oiga qué lindo. Y a Obed de Dios le correspondió la puerta del sur, y a sus hijos les correspondió el cuidado de los depósitos del templo. Escuche bien ahora, hermanito. Ahora viene una parte importante. En los depósitos del templo, en la puerta de Sul, estaba la guarnición, donde se guardaba toda clase de provisión que llevaba al templo. Había tres cosas fundamentales que se guardaban en la guarnición. La primera, el grano. La segunda, el vino. Y la tercera, el aceite. En la guarnición se guardaba el grano, el vino y el aceite. La guarnición era donde estaban todos los bienes de la casa de Dios. El grano habla de la prosperidad, habla de lo que se va a sembrar y vas a cosechar, habla de las puertas que Dios tiene para ti. Habla que puede ser que una puerta se cierre y de momento Dios te la abre más grande, porque Dios te dijo: vas a llegar donde has decidido llegar. La prosperidad que viene, viene porque hay prosperidad en toda esa bendición. Y había vino. ¿Sabe lo que quiere decir el vino? Gozo. En esa casa había gozo. En esa casa no había guerra. Yo quiero preguntarle a algunos aquí, y sé que estoy hablando a la gente al corazón: ¿cómo está tu casa hoy? ¿En tu casa hay gozo o hay tristeza? ¿En tu casa hay pelea, guerra, grito, o está la presencia de Dios? Ay, pastor, es que tengo mucha tensión, el estrés. Pues quita el estrés y pon el arca. Y pon el arca. Y volverá el gozo, dice Dios. Y también había grano, había cebada, había pan. En donde Dios está, siempre hay palabra de Dios. Así que yo te pido hoy que usted me entienda. Llevo 3 semanas estudiando para contarte esto. Es una revelación, iglesia, y es una revelación que tienes que vivir personalmente. Por eso es que tú ves que hay tanta gente que llega al templo, llegaron muertos y se van enterrados, porque no tienen comunión con Dios. Esto no es una fabriquita que uno prende que me dure dos días el gozo. Tú te tienes que llevar el arca. Se supone que en tu casa estén oyendo, no a Bad Bunny, sino palabras, canciones que edifican tu alma. Se supone que tus hijos y tus nietos estén buscando de Dios. Y si tus hijos no buscan a Dios, enséñale tú a tus nietos lo que seamos abuelos. Y háblele: mire, hay un Dios en los cielos que es más grande que cualquier cosa. El arca de Dios está, y algún día será tu bendición.
Tenemos, mira, el otro día, ¿quién fue? La de Nani. Nani me puso un video. ¿Qué salmo es el que ella recita? Ya dice un no sé cuál. En paz me acostó. Mira, una nena de 2 años. Ay, me gusta. Yo ese cosa está conmigo. Mire, yo he llorado frente a eso. Y yo decía, qué tremendo, porque yo sé que una abuela sembró en la hija y la hija siembra en la nieta. ¿Alguien puede alabar a Dios por eso, iglesia? Vamos, póngase de pie y vamos a hacer algo final ahora. Escuche esta canción. Maestro, si puede, apágame la blanca y póngame la amarilla. Y vamos a pedirle al Dios del cielo. Esta predicación no es para condenar, es para que entienda que una religión vacía, hueca, y no tiene sentido. Que esto es de día a día. Que te tienes que llevar a Dios a donde vaya. Y que donde tú estés, haya siempre una alabanza a Dios. Haya siempre una adoración a Dios. Este cántico te lo regalo. Noah va a cantar y el coro. Y es una ofrenda al Dios de los cielos. Escúchelo. Yo sé que Dios le va a hablar. Ponle eco, por favor. Bella del Señor, yo sé que tú te quieres ir con Cristo. Yo sé que estamos en los momentos finales. No es un cliché, es lo que estamos viviendo, es lo que nos ha tocado vivir. Somos la generación del rapto, somos la generación que verá la transformación, iremos al cielo. Pero quiero decirte esta gran verdad: llegar a la iglesia no te salva. Llegar a la iglesia es un camino que te enseña Dios para que tú camines por Él. Llegar a la iglesia es el momento donde Dios te abre la dimensión del Espíritu, lo que te habló hoy. ¿Cuánto estamos preocupados por mil cosas y estamos teniendo la mente? Ay Dios, y este dinero, y voy a hacer este negocio. Y tú no sabes si tu alma la van a llamar esta noche. Tú no sabes si Dios tiene un plan de que hasta aquí llega tu vida, hasta el día de hoy, se acabó y no hay más nada. Entonces hay algo que tú tienes que tener seguro en tu corazón. Porque cuando tú vayas al cielo, tú tienes que tener comunión con el que vas a encontrar. Tú te imaginas llegar al cielo y que te digan, ¿y quién tú eres? Pero ¿cómo que quién yo soy? Si yo iba a la iglesia de Ricky. Sí, tú venías a la iglesia, pero tú nunca orabas. Yo nunca te oí cantar un cántico. Por internet lo que ponía era cosas sin sentido. Estaba metido en todo menos dando un mensaje de mí. Tú no te sentaste nunca con tus hijos a hablarle de mí. Como esposo actuaste tan irresponsable.
¿No te importó el daño que le estabas haciendo tu forma de vida y tu testimonio con tus hijos? ¿No te importó que los marcaste? Como esposa, se te olvidó rodear tu casa de mi presencia. En mi presencia no hay gritos, en mi presencia no hay pelea. Se puede discutir, pero no hay que gritar. Porque si yo estoy allí, tú gritas, yo me voy. Yo no estoy en sitio de grito. Me tienes que encontrar. Yo no he venido hoy a condenarte. Yo he venido a decirte hoy: si tú me dejas entrar a tu casa 90 días, déjame solo entrar 3 meses. Que cada vez que te levantes en la mañana me busques. Que cuando llegues a tu casa, por más cansado que esté, me hables. Que puedas reunirte con tus hijos, aunque sea una vez a la semana. Lean una porción de la Biblia y juntos oren. Permíteme que yo me meta en tu trabajo. Y tú vas a ver que cuando tú veas que yo esté en tu casa y sea dueño de todo lo que te rodea, yo te prosperaré y te bendeciré. Quitaré todo pensamiento negativo. La palabra divorcio jamás existirá, porque yo soy el que está en medio de la casa. Y yo consuelo, sano herida, restauro lo destruido y traigo paz. Vengo a decirte, y con esto termino, lo que Dios me pidió decirte. A todo el que me escucha, sea aquí o sea en la diáspora, te dice Dios: dame 90 días en tu casa. Y cuando termines esos 90 días, vas a ver todo lo que yo voy a hacer. Que alguien diga amén conmigo. No me moveré. Si quieres su presencia, dígale a Dios conmigo. Todos juntos. No me moveré. Dice la iglesia: aquí me quedaré. Tu presencia yo la guardaré. Yo no me moveré. No me moveré. Aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Dígalo, dígalo otra vez. No me moveré. Aquí me quedaré. Solo contigo, Dios. Padre celestial y Dios eterno, quiero darte gracias. Tu palabra ha salido y corre como un río a través de las almas. Dios de los cielos, bendice a este hermoso pueblo. Todo el que oyó esta palabra es porque tú tienes un plan con ellos. La palabra no retorna atrás vacía. La palabra se cumplirá. Y tus maravillosos designios serán hechos en todos estos corazones. En mi oración te los presenté esta mañana, que todo el que llegara hoy al templo fuera bendecido con esta palabra. Señor, te lo suplico, vete con ellos ahora. No mande ángeles, no queremos ángeles, te queremos a ti. Queremos que cuando vayamos al carro y encendamos ese carro, miremos al lado y digamos: este es tu lugar, Dios. Queremos llegar a casa y cuando lleguemos a la sala decir: esta es tu casa, Señor. El arca de Dios está en medio de la casa. Que el que pueda le dé el mejor aplauso que le haya dado a Dios hoy. Pastora, por favor, déselo grande. Aleluya.